Bienvenidos todos a Nahuabo. Nahuabo somos todos. Amigos, bienvenidos a nosotros. Hoy entrevistamos a Marini. Amigos, bienvenidos a nosotros. Aquí tenemos a Marini. Marini está haciendo cosas increíbles por Nahuabo. Cuéntanos, Marini. Saludos y gracias. Bienvenidos a Nahuabo, el jardín de la lluvia y el sol. O como le decían nuestros indios, el Magna Paraguay. Así es que significa Nahuabo. Pues sí, aquí estamos en Nahuabo, somos todos una iniciativa ciudadana para hacer que las cosas pasen, para esas cosas que nos sentamos a decir, ay, nos gustaría, decimos, pues vamos a hacerlo. Así, ¿y de dónde surgió la iniciativa? Pues mira, la iniciativa surgió luego que la erradicación de quiebra de Puerto Rico, en una entrevista que hizo Jay Fonseca, decía cómo quedaban los pueblos pequeños. Y yo dije, Dios mío, Nahuabo va a pasar a ser un barrio, lo va a desaparecer. Obviamente después vimos al alcalde hablando de la situación fiscal, ¿verdad? Que se sentía muy preocupado por ello. Y empecé a pensar, nosotros podemos atender cosas. Obviamente venía de una organización que es Amigos con Otro Flow, que atendía la pobreza. Y sabía que esa realidad estaba ahí. Y decía, ¿qué hacemos? Un día, papá Dios, te digo, lo puse mucho en oración y sentí que me tiró de la cama. Me fui a la Piedra del Indio y hice una convocatoria. La Piedra del Indio era el 121 Camino al Yunque. Y allí hice una convocatoria a la gente para reunirnos y la sorpresa es que la gente respondió. Y así empezó todo. Entonces nos estaba comentando, o sea, que las primeras reuniones, que era un pequeño grupo, entonces fue creciendo hasta que hoy en día ya es un grupo bastante grande. Sí, nosotros en aquella primera reunión nos hicimos como unas 20 y pico personas y en la segunda como 10. Así que imagínense, nos premiábamos en la segunda. Pero en las redes sociales, porque en mi red social, Marini Vázquez, empezamos a notar el feedback de la gente, como que, ay, qué bueno, bendecida por lo que estás haciendo por Nahuabo. Ahí se une otro líder comunitario que es Orlando González y empezamos a hacer iniciativas juntos y obviamente él se une a Nahuabo Somos Todos y la gente empezó también a decir, qué bueno, qué están haciendo, y empezamos a hacer como figuras de una cosa que estaba pasando en Nahuabo. Y aunque la gente no llegara a las reuniones, porque la gente está cansada de las reuniones. La gente lo que quiere es llegar a hacer las cosas y nuestros eventos lo han demostrado. A lo mejor en la reunión no tienes a mucha gente, pero cuando haces el evento los tienes aquí. Muy bien. ¿Y qué evento han hecho y qué evento van a hacer ahora en el futuro? Pues mira, el primer evento fue rescatar el puente de la 191, que es uno de los pocos puentes que es monumento histórico de carreteras. ¿Y por qué limpiarlo? Porque es una ruta muy visitada por los turistas, principalmente europeos. Entonces era esa cosa allí llena de pasto y decíamos, bueno, vamos a limpiarlo. ¿Para qué? Para que se pudiera convertir en un mercado artesanal, para que se pueda convertir en una estación donde la gente se tome fotos, una locación para los fotógrafos, ¿verdad? Que siempre están buscando lugares. Y decidimos hacer una convocatoria liderada por Orlando González para empezar a limpiar. ¡Boom! Nos ganamos la primera plana del periódico regional aquí, el periódico Oriental. La gente correspondió y no era gente de todos los sitios. La mayoría de la gente era de Florida, del barrio donde estábamos limpiando, y se puso las banderas, le pusimos luz solar, foquitos de patio, se lo pusimos arriba, porque era una manera de mostrar lo que podemos hacer, nos costó $12.99 ponerle luces al puente. Así lo hicimos, y entonces esa fue la primera. Luego después tuvimos un viaje al Columpio de los Suspiros, porque si vamos a hablar de nuestras cosas, ¿por qué no disfrutarlas? Había una estrategia detrás. Si tienes a 30 personas en el mismo lugar comentando lo mismo, ¿cuánta gente escribió en Facebook? 30 personas que se viralizó, que, ¿verdad? Entonces se siguió hablando sobre el lugar que ya es muy famoso, el Río Infinity. La primera revuelta para la libertad de los esclavos fue en Nahuabo, y con el Dahuabo. Así que los machetes simbolizan, ¿verdad?, esa revuelta que hubo inicialmente, pueblos que más tarde abolió la esclavitud. Y obviamente, no me sé todos los elementos, pero a mí me parece muy significativo esto, porque en nuestra historia muchas de las iniciativas fueron frustradas por gente propia. Y hay muchos estudios de tesis que han hecho, entre ellas una que hizo el padre Juan Luis, que dice que la gente en Nahuabo crecía pensando que no valía la pena hacer iniciativas por eso mismo, porque iban a ser frustradas. Y no. Y lo que queremos es cambiar esa visión. Que esa lucha lo que se convierte es que, por cierto, en los colores que salen, lo que implica es eso, la bravía que tiene el nahuabeño, pues que volvamos a esa lucha que sí somos capaces de hacer. Y explícame, ahorita nos estaba contando, Nahuabo, ¿por qué le dicen la ciudad del enchumbao? Ah, bueno, lo que pasa es que... Para aclarar. La parte linda es, ¿verdad? Porque es cierto, tenemos río, tenemos
aquí llueve todos los días, en algún día, algún horario de la tarde, siempre llueve. Pero la real es que cuando en la prohibición del tráfico de alcohol en Puerto Rico, el alcohol llegaba por la playa. Así que los que traficaban alcohol se tenían que mojar para sacar el alcohol porque venía por bote y se escondía ya sea en el Castillo Villa del Mar o en la iglesia, porque como el Estado no podía entrar a la iglesia, pues se escondía ahí. Así que la gente se tenía que mojar. Si tú estabas en San Juan y venías a comprar ron, tenías que decir, vamos a enchumbarnos en agua. Cuéntanos sobre la Piedra del Indio. Bueno, estamos aquí en la Piedra del Indio, que dicen, ¿verdad?, los que estudian el tema de los indios en nuestra región, que ante cuando ellos fueron atacados en la zona costera, vinieron y subieron a las montañas a vivir. Esto era un lugar de observación o de anuncio, porque si ven, esto es un lugar que obviamente está en la curva de la montaña. Así que a nivel de acústica, para el pueblo del Caracol, hacer el llamado ante la región podía ser desde aquí. Obviamente no tenemos ningún indio que nos los confirme, pero así lo dice la leyenda. Y obviamente cuando ves la piedra completa, le llamamos la Piedra del Indio porque parece la facción del rostro de un indio. Obviamente, más que todo eso, miren qué espectacular visión, ¿verdad? Está en el embalse de Río Blanco, que es de los pocos embalses que están fuera de la cuenca de un río. Tenemos a, se ve un poco de Yabucoa, un Macabo y una de las esquinas de se ve Vieques, se ve todo lo que es nuestra playa, la Fe, y obviamente se ve el velo de la novia, o lo que la gente conoce como el Infinity Pool, que es cuando usted sube, le llamamos el velo de la novia, el espectacular río que tenemos nosotros. Y eso es Imagina Paraguay. Bueno, estamos en el área recreativa del Río Sabana, obviamente lleva el nombre del río que nos está, lo que estamos escuchando, que está aquí a mano derecha mía. Es el área que los fines de semana, cuando usted entra al primer puente, está abierto para que usted pueda subir con su vehículo. Si no, pues deja el vehículo en el primer puente y llega hasta acá. Es parte de lo que es el Bosque Nacional del Yunque. Los que conocen la 191 saben que hay un derrumbe que sigue esta carretera, llegaría hasta ese derrumbe que nos conectaba con Río Grande. Pero el terreno aquí es bien arcilloso, ¿verdad? Una piedra, usted la coge y se siente mal porque la puede romper con su propia mano. Y es porque el terreno no tiene la fortaleza, y mucha gente ha dicho que sí vale la pena abrirla, pero no, vale la pena conservar el yunque, que es lo más importante. Así que les invito a que vengan a Río Sabana, a esta área recreativa, porque por aquí mismo puede caminar hacia el Infinity Pool. Pues señores, aquí hablando con nuestra amiga Marini, yo entiendo que aquí están pasando las cosas en Nahuatl. Nahuatl está espectacular, pero estamos hablando que desde los últimos 20 años hacia el sol de hoy, estamos encontrando que la gente aquí está... Sí, es como una ciudad dormitorio. Bueno, estamos en lo enchumbado a llover, pero podemos hablar. Es una ciudad dormitorio, la gente va a trabajar y regresa, y tenemos que hacer un llamado a que la gente sienta que puede emprender en Nahuatl, que puede desarrollar cosas en Nahuatl, que tenemos, como tú muy bien dices, demasiado potencial, y estamos esperando que alguien lo haga. Y quien lo debe hacer es la gente de Nahuatl, para que ese beneficio se quede en Nahuatl. Aquí hay un potencial para pequeños negocios. Pequeños negocios no es que usted va a dejar su trabajo y allá acá con el suerte es tener un trabajo adicional. Y lo pueden explotar, es un camino interesante subiendo hacia el yunque aquí, y que deben de venir y aportar a lo que es Nahuatl y a tu gente, señores. 191 hacia el yunque. Amigos, estamos aquí ya en la costa de Nahuatl. Esto es una vista, cuéntanos. Pues bueno, estamos en el malecón de los pescadores, ¿verdad? Aquí todavía, esa montaña que ven detrás de nosotros, viven decenas de pescadores, sí, que viven de la pesca aún, por eso es que tenemos tantos botes en esta zona, que alimentan la vida gastronómica de este malecón, ¿verdad? Donde tenemos muchos restaurantes, así que la gente vive de la pesca aquí principalmente. Señores, y miren esta vista, el atardecer. Esto es Puerto Rico. Para aquellos que estén allá afuera y se olvidaron. Amores. Hermoso, precioso. Este es el más visitado. El tercer lugar en Puerto Rico por turismo más visitado.
Y aquí está el tercer de los restaurantes en categoría de marisco, los terceros a nivel de todo Puerto Rico. Aquí para comer, para pasarla bien, un ambiente. Lo que ves allí al final es la paseadora. Ella está lista los domingos en la tarde para llevarte a Cayo Santiago, que es el único isla que tiene tres especies, tres comunidades de monos, aproximadamente unos 1500 monos, todos que son gremiales, así que no se mezclan. Y usted puede irlo a ver cerca, pero también puede ir a bañarse en las aguas cristalinas de Cayo Santiago. Definitivamente tienen que venir, tienen que venir. Precioso. Pues amigos, seguimos conociendo a Naguabo. Ahora estamos en la playa Fanduca, ¿verdad? En la Fanduca, que es en la costa ya. La única área del, la área de la playa Úcar es donde usted se puede bañar, la que es una zona playa, lo demás es rocosa, por eso es más difícil entrar al mar. O es orilla de mar, ¿verdad? Que es como en el malecón, que no es área para bañar. Entonces, aquí se ve bien que se tiene una pista única. Yo creo que Naguabo tiene mucho que ofrecer, tiene un potencial increíble y de verdad que yo creo que vale la pena decir que Naguabo somos todos, ¿cierto? Así mismo es, Naguabo somos todos, y usted cuando viene a Naguabo es también de Naguabo, así que si viene la basurita se va con usted o la echa en un recipiente como tenemos en la zona. Recuerde que el mar por las noches sube y si usted me deja las cosas en la orillita se va a ir al mar, así que necesitamos que nos ayuden con eso. Este es un lugar para usted, para que lo disfrute, y aquí las mejores arepas se comen aquí en un negocio que se llama Esto No Tiene Nombre, para comer las mejores arepas. Pues señores, hasta aquí lo dejamos desde Naguabo y nos vemos la próxima. Bendiciones.